Amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy nuevamente nos escuchan en diferido, es porque estoy en Uruguay, no puedo mandar, no puedo emitir en, en, en vivo. Estamos en vivo nuevamente el sábado 4 de marzo, pero este, para ayudarme con la tarea de impartir información y conocimiento y ser una, una luz en la, en la oscuridad, tengo como siempre a, a nuestro querido y a nuestro muy respetado. Sensei, Gerardo Valves, bienvenido, Sensei. Bueno, muchas gracias. Este, y bueno, para mí siempre es un placer estar eh, compartiendo estas lindas charlas. Sí, la verdad que aparte la, la audiencia te, te respeta y te quiere mucho, Sensei. Este, y bueno, hoy justamente vamos a intentar eh, responder a la necesidad de, de parte de la audiencia que me ha escrito y me ha pedido información de lo que es viajar a Okinawa cómo se hace y, y por qué hay que hacerlo, etc. El interés del karateca por, por, por Okinawa. Entonces este, me parecía que no había nadie más apto este, para poder tratar el tema con vos, Sensei, que has estado ahí innumerables veces, ¿no? Sí, ya estamos preparando para mayo, junio, el, este nuevo viaje con, en compañía de algunos este, eh, eh, practicantes, alumnos... Eh. Y que bueno, esperemos que sea como todos los demás este, de, de nutrida información, ¿no? Sí, el otro día me escribió Javier Meneses en serie, a ver si, si me enganchaba. Este, eh, y él va, me imagino, eh, este, en, está con un grupo de Chile, ¿no? Sí, es un grupo grande de Chile que iría, ¿eh? iría, qué no, bien, qué bien. iría de Estados Unidos, iría de, de Canadá, de Chile y de Uruguay. Y bueno, no sé, alguno más que se quiera aprender. Sobre todo de nuestro ¿Y estaría, grupo, ¿no? ¿Y estaría en cuánto tiempo? Eh, nosotros vamos a ir desde el 26, 27, hasta el 8 de junio. Ok. Este... Este, 26, 27 de mayo hasta el 8 de junio. Eh, bueno, ya estamos haciendo los preparativos. No, no, no creo que vayamos todos por la misma vía. Eh, pero pero pensamos estar ahí todos más o menos en ese mismo tiempo ¿no? okay. Okay. bueno este entonces digo nos largamos este y bueno la idea es hablar de, 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 de del porqué de un viaje a Okinawa y bueno también eh, satisfacer la necesidad de, 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 de información concreta del cómo hacerlo ¿no? este Hoy, 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 por hoy, hoy por hoy, como, como lo hablábamos antes de comenzar la, la grabación, este, eh, hay mucha accesibilidad y muchos medios para, para no, no, no encontrarse eh, en, la, en la triste llegada y que no te espere nadie, que no sabe para dónde ir, que, que no entendés el idioma, que la gente no habla inglés, aunque todo el mundo diga que Japón habla inglés. Nadie habla inglés. Hablan los que no tienen más remedio porque su trabajo es internacionalista, pero si no, la gente normal no habla inglés. Este, y bueno, la... en un problema cuando llegas y no sabes para dónde vas a ir, ¿no? <laughs> bueno, así eh, fueron tus comienzos, ¿no? Así fueron mis comienzos, y, y, y fue lamentable, por lo cual, este, más allá de que las cosas salen bien, el susto te lo lleva. Nos, el, cuando uno es joven. Yo creo que este, enfrenta las cosas con, 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 otra, con otra mirada, ¿no? de, pero de cualquier manera este, es un mundo diferente, es, un, es, es todo diferente. ¿no? Y a, ahora, eh, de cualquier manera, Okinawa se ha internacionalizado muchísimo, es, es, hoy no tenés problema ni con la comida, ni con nada, o sea, pero eh, igual es un mundo diferente. Ah, igual sigue siendo un mundo diferente. O sea, las cosas no están escritas ni en, ni en inglés, no, no, no reconocemos. Las calles cambian. Una misma calle eh, te cambia cada tres, cuatro cuadras de nombre, aunque vos no lo entiendas, pero cambió de nombre. Si vos vas a una dirección <laughs> y te pasaste, Morito. podés seguir caminando por toda la isla. Eh, la, gente, la gente igual te ayuda, ¿no? O sea, la gente ya absorbió este. Eh, Hoy Okinawa, ahora gracias a Dios, otra vez volvió a abrir las puertas, o sea, eh, nosotros no viajamos antes por todo el tema de la pandemia y todo lo que eso implicaba. Eh, Japón se abrió, ya no hay tantas medidas, eh, o sea, han minimizado las la medidas de seguridad, con tener las vacunas al día, este, eh, alcanza y sobra. Eh, y, y eso obviamente que... Este, eh, ayuda a que nuevamente el, 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 el turismo de karate llegue a Okinawa, ¿no? Eh, como decía, oye, primero yo quiero este, exponer algo, ¿no? Okinawa eh, sí es un, un punto más que importante para el practicante de karate. Pero, ¿para nutrirse de qué? O sea, de la misma manera que eh, hay... hay Mucha información en, en internet sobre cómo llegar, o qué hacer, o quién, a quién dirigirse cuando llegamos. Eh, lo primero que tenemos que preguntarnos es si vale la pena. Eh, ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí en Agua? No, no, no está Machumura, no está Sakugawa. Este, y los maestros que hay eh, eh, son una, 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 una tercera, cuarta, quinta generación. Eh, y tenemos que saberlo, eso, ¿no? O sea, no podemos este, negar la realidad, o sea, ya no es la Okinawa hace 30 años, no es la de hace 50. Eh, y, ¿Y qué, qué expectativas nos, nos llevan? Si no tenemos a nadie allá, si no tenemos escuela allá, eh, ¿a, ¿a dónde, a qué, quiere, a qué vamos? Esa es la primera pregunta. Yo, yo, yo te preguntaría, por ejemplo, una persona que viene del Guadalupe, ¿qué, ¿qué iría a buscar a Okinawa? Bueno, pero pienso que. que... De la interview, ¿no? pero, pero lo que pasa es que es lo mi... esto mismo es lo que yo le preguntaría a cualquier otro. Eh... Eh, bueno, yo pienso que hay distintas perspectivas. Y le estás hablando, le estás preguntando a un hereje, que no, no necesariamente soy representativo del Guadurriu, eh, pero yo iría en un tema exploración, ¿no? O sea. En mi camino desde, desde hace ya bueno, mucho tiempo es intentar trascender la transformación del karate que, que vino de, de Itosu en adelante. Entonces, mi interés en ir a Okinawa sería intentar buscar un karate que vea, sea previo a eso. O sea, yo estoy buscando algo que no, eh, no sufra de las eh, transformaciones para, para, para hablar diplomáticamente que han ocurrido en el karate desde su génesis como karate do o como karate este, y que, que ocur, ocurrieron a manos de, de Itosu Sensei y bueno y de los alumnos que lo siguieron entonces mi interés primordial sería intentar buscar un karate que, que sea previo a eso algo complicado Mm. Algo muy complicado porque como te dije, Okinawa se internacionalizó y eso llevó a cabo de que se preparó para recibir al turista de karate para mostrarle no mucho no mucho más de lo que ya puede conocer, o sea, a ver, cuando te preparan el tour te van a decir, bueno, acá tenés para visitar a tres maestros, a cinco, a siete, a diez, lo que vos quieras pagar. ¿Eh? O sea, en tu bolsillo está lo que quieras ver. Esa es una realidad que no podemos escapar de ella, ¿no? O sea, al no tener escuela allá, eh, tenés que confiar en, 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 en los guías, vamos a decir, ¿no? Y. Y eso, eh, eso te lleva a, a una diáspora que no te va a conducir a ningún lado. Vas a ver mucho, no te va a quedar nada. No te va a quedar nada. Entonces, si yo te tuviera que aconsejar a mi amigo Jorge, le diría, eh, primero informate qué es lo que querés ver. Y apunta a eso. No apuntes a todo porque no vas a ver nada. Es mejor dicho, vas a ver mucho, pero en la superficie de mucho. Eh, ahora, claro, vos me decís, no, pero yo me voy a gastar un montón de plata en un viaje y yo quiero traerme todo, toda la información, no, no. porque no te vas a traer nada entonces si vos me decís, ok eh, bueno, quiero, quiero recorrer escuelas de Wechidiu, ah, ok, vamos a recorrer escuelas de wechiriu. de Wechidiu no te distraigas con Matsubayashi o con Kobayashi mm -hmm. o con Ishinryu y así como te dije de Wechi, te puedo decir de cualquier otra de las que te, te acabo de nombrar, pero apuntando a una, a un sistema, aunque tenga variables de maestro a maestro, que eso es lo interesante, dentro de lo, del mismo Ryuha, distintas Kaiha, eh, que, que te vayan por lo menos redondeando la idea. Entonces yo te digo una persona de Wado Ryu, que tiene su ascendencia en Funakoshi Sensei, que tiene también parte de esa ascendencia el Motobu Sensei. Y bueno, tiene que ir a Kobayashi. <laughs> y tiene que ir a lo, a, lo, a, lo, a lo más próximo. O vas a Kobayashi, o vas a la línea de Shorin, pero de Tomari. Una de las dos. Y tenés que elegir una de las dos porque te vas a marear. Sino. Porque tienen variantes. Uh -huh. Bajo la, la égida de Shorin Ryu hay variantes. Sí, entre la línea de Kian y la de Kobayashi hay variantes bastante la línea marcando. de Kian y la línea de, 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 de Chibana hay variantes. ¿Ah? Y tenés una tercera variante que es la línea de Matsubayashi, que hoy por hoy tiene cinco riuja. Dentro de esas tres tenés que decir: ¿no? si vos sos practicante de Goju y bueno, ten, no, no tenés otra, tenés que ir a Goju eh, es decir, y dentro de Goyuriu tenés varias opciones también porque tenés por eso mismo cuanto vos más angules lo que vos quieras, mejor aunque después diga, pa, me equivoqué, tendría que haber elegido otra, bueno, qué vas a hacer, pero eh, si apuntás a todo, como dije al principio no, no, no te vas a llevar nada vas a hacer un viaje precioso pero que de carácter te va a dejar poco. Eh, es preferible equivocarse, pero reconocerlo después, y sin embargo, después, 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 te vas a dar cuenta que no te equivocaste. Que no te equivocaste. Trajiste otra información que no fue exactamente la que ibas a buscar, pero que te está nutriendo, porque es dentro de aquello mismo que vos estabas angulando. ¿Ah? O sea que planificar el objetivo, primer cosa. Por qué voy a Okinawa? Tengo que tenerlo claro. Por qué voy a Okinawa? O sea, no voy, no puedo ir a buscar una quimera. Tengo que ir a buscar una verdad. Mm. ¿Ah? <laughs> La primera vez que yo fui, capaz que busqué una quimera y me encontré con un mundo que estaba más allá de lo que había leído y estaba más allá de lo que estaba aprendiendo, aunque todo tenía el mismo nombre. Entonces me llevé a una desilusión que duró cinco minutos, en mi caso personal, que fue el primer impacto de ver cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo. Y luego me convertí en una máquina de absorber. ¿Ah? Es decir, no me pregunté nada, simplemente absorbí. Yo creo que me hice más respuestas en, en, en el tiempo que pasó entre un viaje y otro. Que las que me hice en ese momento. En ese momento lo único que hice fue recibir información. Pero el tiempo cambió, ya no es el mismo tiempo. Entonces, ahora. Eh, ahora tenés que ir con preguntas. ¿No? Es decir, ahora tenés que tener preguntas. Porque si no, nadie te va a dar las respuestas. Te van a mostrar lo que hacen y nada más. Uh -huh. eh, pero también ahora tenéis la opción de que hay respuestas que si bien no son absolutas ni, ni bueno como no hay nada absoluto en este mundo eh, por lo menos este, te, te, te ayudan porque estás en, el, en ese mundo no es lo mismo hacerte preguntas desde Dinamarca o desde Canadá que hacerte preguntas estando en Okinawa las preguntas que vos te hagas estando en Okinawa probablemente no sean todas contestadas pero te guíen hacia una respuesta ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay gente que, ha, que, que, que se dedica a este tipo de cosas. Hay gente que se dedica a este tipo de cosas. Que, que, que está inmersa en el mundo del karate de Okinawa. Y que, aunque tenga una faceta que sea absolutamente turística, por detrás, por detrás y por detrás está la otra faceta, la de mantener su cultura viva. ¿Ah? Eh, una de las cosas con las cuales un no debes ir es despojarte de cualquier tipo de clase de soberbia. ¿no? Ah, no, pero esto nosotros lo hacemos. Allá vas con cinturón blanco o transparente. Más allá de lo que te guste o no te guste lo que estés viendo, vas con cinturón transparente. Porque si no vacías la taza, la taza no se va a llenar nunca. La vas a tener llena desde que. Ah, la, la, si la llevas la taza llena ya, va a quedar llena. Como la llevaste. Y te vas a venir con, la misma, con el mismo contenido con el cual fuiste. Eso es un, una cosa importante. Después la otra, ¿cómo or, o te organizas en o sea Y para eso vuelvo a repetir. Hay información de todo tipo, tamaño y color. Que yo la puedo dar ahora acá, la voy a dar para aquellos que lo, que lo quieran. Con quién, ¿A quién te tenés que dirigir? ¿A qué oficina te tenés que dirigir? Hoy es muy fácil eso. Podés hacerlo desde Dinamarca y te van a estar esperando. Lo puede hacer cualquiera desde cualquier punto del, del mundo, solamente entrando a unas direcciones de internet que yo les voy a dar. El, ¿Cómo vas a aprovechar el tiempo allá? ¿Vas a entrenar los siete días de la semana? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? Es decir, existen ese tipo de cosas que para alguien que no tenga su escuela en Okinawa eh, son más complicadas, ¿verdad? El que tiene escuela en Okinawa tiene un, un porcentaje a largo del camino ya este, asegurado, ¿no? O si no vas con alguien que tiene ascendencia ya en Okinawa, que lo conocen o que él conoce, que eso es muy importante. O sea, es una aventura, sí, es una aventura. Es una aventura de cualquier manera. Vayas con alguien que te acompañe o vayas solo, es una aventura igual. Es tu aventura. Cuanto vos mejor dirigida la tengas esa aventura, mejor es el, 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 el fruto que vos le saques, ¿no? Uh -huh. ¿Ah? Es decir, no sé, vos preguntame y yo dentro de mis posibilidades te voy a ir... Sí, ahora la, la, la prefectura tiene, ha, ha centralizado esto, ¿no? Para, para poder contactar a alguien que. Hay una oficina que te puede poner en contacto con, sí. con los Se dos. Se llama OKIC. ¿no? OKIC. O-K-I-C. OKIC. Eh, la, la encontrás, la escribís así en internet y ahí te va a salir. Está en varios idiomas, en español también está. Este. Ahí te dicen los pasos a seguir, pero súper detallado. Eh, es el Centro de Información de Karate de Okinawa, es absolutamente dirigido por la gobernación de Okinawa. Te dice todos los eventos que hay, te dice todo lo que hay, y obviamente que te van a cobrar por eso, ¿no? Seguro. Es decir, eh, o sea que ya tenés OKIC. Eh, aquí estoy viendo, este y bueno, parece que se pueden, tienen todos los, los eventos, el calendario de eventos del sector. Entonces, ahora la pregunta es: ¿Cuál es la fecha ideal para ir a Okinawa? Exactamente. Ok. Vamos a suponer que tenés tres semanas para ir a No, una, una suposición. Entre octubre y noviembre están las mayor cantidad de actividades genéricas uh -huh. que involucran al día del karate, que involucran el, 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 lo que se conoce como el juego de la cuerda o la guerra de la cuerda, el sunaiki eh, que puede participar cualquier persona. Este, no sé si me habrá visto disfrazado con la ropa tradicional. <laughs> sí, sí. Eh, sí. Bueno, eso los turistas normalmente no, lo, no tienen acceso. Yo por estar dentro de una escuela tuve acceso a esa, a esa vestimenta, ¿no? Pero si no, bueno, cualquiera puede, con la ropa normal puede tirar de la cuerda normal. Eh, pero está bueno saber la razón y la historia de la cuerda, ¿no? Eh, que no la voy a decir ahora acá, pero pero que allá te la van a dar. Eh, porque tirar de la cuerda por tirar de la cuerda. Es medio pelotudo. Eh, <laughs> y aparte para quién, porque es de este a oeste o sea, para quién vas a trabajar, para quién vas a tirar para el este y para el oeste, o sea eso también es tu, un poco de ascendencia a las escuelas, las que estaban en un lado las que estaban en el otro, y vos te pones en la escuela que corresponde, en el lado que corresponde a tu escuela, ¿no? Eh, hoy estamos hablando de miles de personas, ¿no? ¿no? no estamos hablando de 50, 60 personas, estamos hablando de miles de personas y una cuerda que tiene un metro y medio de diámetro de, es, es enorme son un montón de cuerdas hechas una bueno, pero habla, hablando de eso, entre octubre y noviembre tenés la mayor cantidad de, de actividades. Tenés el día Ochinanchú, el día eh, o sea, el día, el día de, de, del pueblo de Okinawa, y tenés un montón de actividades. Pero eso que te resta, tiempo de práctica. La gente está enfocada en las actividades y le resta atención al, al que va. Mm. Yo llevé gente, o sea, yo fui con gente en octubre. Eh, para que vieran eso como primer cosa. Pero bueno, después me di cuenta de que eso fue una pérdida de tiempo. Eh, está bien verlo, no es, una, no es que sea una pérdida de tiempo, es parte de, del folclore de, de Okinawa, ¿no? Pero vos vas a practicar Pero, karate, el... o vas a claro. tirar de la cuerda. Claro. Desde el punto de vista de claro. la práctica es una pérdida. Claro, digo, entonces, por eso te dije, como todos tenemos ide ideas distintas de lo que buscamos, Claro, no es lo mismo una persona que ha ido 15, 20 veces que una persona que va por primera vez. Mm. Es decir, las expectativas son diferentes. A, 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 aunque tu sensei te haya dicho cómo es y, y te, haya, te haya contado mil anécdotas e historias, hasta que no lo vivís vos, mm. eh, es todo un abur, es todo una cosa... Es, eh, es, es no. Eh, yo aconsejo que a la gente que quiere ir eh, a hacer karate, a hacer karate de verdad, este a tomar todo su tiempo dentro del karate, que vaya entre, entre abril y junio. Okay. ¿No? Es, es el, el el tiempo, incluso un poquito antes, ¿no? O sea, se podría ir desde febrero. Yo creo que he ido en todos los meses, menos en diciembre. Creo que he ido en todos los meses. Este, pero podés también, es, es una zona de tifones o de huracanes. Y es difícil y podés... que no te uno. ¿Cuánto te agarra, tienen uno ellos... te todo, ¿eh? ¿Cuándo tienen ellos vacaciones eh, laborales? Me mataste. Vos sabés que no me acuerdo. Ok. No, me, porque. Me parece, yo... me parece que son bastante parecidas. En, en, me parece que es entre junio y agosto, más o menos, por ahí. Ok. Bueno, es igual que acá. O sea que los doyos. Muchos doyos cerrarían en esa época. O, hoy por hoy. Hoy por hoy. Por la plata baila el mono. Hay gente para visitar, mm. abre los doyos. Mm. ¿No? Ahora. Siempre. Es que por eso te digo. Es tan complicado porque lo que uno diga está subjetivizado a lo que vivió. Yo, yo sería un muy mal guía. Porque generalmente te voy a llevar a lugares donde. A ver, Okinawa está lleno de lugares interesantes para ver. Tenés lugares que son anteriores a la Segunda Guerra Mundial, que están. son pedazos de lugares, porque Okinawa después de la guerra quedó plana. Eh, pero que todavía algunos se conservan. Eh, por ejemplo, para alguien que no le guste la historia, que no le guste la historia, está jodido conmigo. Porque te voy a llevar a las tumbas de Tumantí, te voy a llevar a, 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 a Gonosuku, te voy a llevar a pedazos de un castillo, te voy a llevar a, a lugares, a Itomán, yo qué sé, lugares que... Pero para alguien que, 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 que quiere ver un montón de cosas y bueno, también tenés el... el, el, el uno de los eh, cómo se llama donde hay peces y hay de, cómo se llama Un, una, uno de los acuarios o el que fue hasta hace unos años el acuario más, más grande del mundo eh, vas a ver especies de peces que ni siquiera se te ocurre que pueden existir no tiene nada que con karate obviamente <laughs> este y después tenés, eh, lo que pasa es que hablar de Okinawa, uno piensa que está hablando de un país grande y, y Okinawa es muy pequeño, es una isla muy pequeña. No obstante, es muy sinuosa. A, para recorrerla, de repente en un lugar como, como Canadá, un, hacer eh, 40 kilómetros los haces en, en 15 minutos. Mm. En Okinawa, hacer 40 minutos te puede llevar dos horas. Por el terreno. Entonces, eh, la diversidad de playa, la que está contra el Pacífico y después la que tenés contra el mar de China o el mar de Japón, son distintas. Okinawa es la isla más grande, pero tenés otras islas, Yeshima, tenés este, eh, eh, montones de islas que se pueden recorrer, incluso en algunas de ellas hay puentes. Eh, pero pero esto, todo, esto, todo esto te desenfoca del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Karate. Entonces tienes que volver otra vez a aquello. ¿A qué vas a Okinawa? practicar karate? Correcto. Si no te informás antes, estás perdido. ¿Ah? A todo el que quiera ir, primero tiene que saber a dónde quiere ir dentro de Okinawa. ¿A qué dojo? ¿A qué, a qué maestro? ¿A qué maestros? Si quiere ver más de uno. Y esa expectativa que vos, te, que vos planteaste al principio de ver algo que fuera más allá de. de. de Itosu. De lo de Itosu es complicado, ¿sabes? Es complicado. Tenés que, tenés que tener la suerte de ir, en, en llegar a un doyo donde por ascendencia sus maestros hayan estado antes de Itosu. Y hayan uh -huh. dejado parte de esa historia, ¿no? Eh, y es difícil, porque Itozu Itoso tuvo un papel muy central en el carácter quinagüense, ¿no? Casi es, es, es muy difícil encontrar gente que no haya pasado por ahí, ¿no? No, no, tener la gente de Huechi que no pasó por ahí, tener la gente de Goyu que no pasó por ahí tampoco. No, pero me re eh, refiero sí. a la gente que hablábamos que sería lo natural para mí encontrar, ¿no? O sea, la gente dentro del Kobayashi, el Jorin y bueno, eh, la línea de Kian, por ejemplo. O sea, y yo, tenés no... el Jorinji Jorin, el Jorinji Ryu que sería de Joen Nakasato, por ejemplo, que ya falleció, pero la línea de él, por ejemplo, no tiene nada que conitos. Ellos no la hacen Pinan. Que poco o nada tiene que ver con Itosu. Eh, ya la de, Sen, la de, la de Senpo Shimabukuru hay un poquito de rozamiento con, con la gente de Itosu, ¿no? Con, con, con las uh -huh. enseñanzas de Itosu. Eh, por eso hay una enorme lista, digo, yo, yo tengo. Yo me sorprendí de la cantidad. Podés encontrar, podés encontrar eh, eh, Funakoshi Ryu. No no lo vi nunca, nunca lo vi. En, en, en principio, la primera vez que sentí hablar de ello, que fue por allá por el 97, daban clase en el Budocán, eh, empezaban, iban a empezar a dar clase en el Budokan, porque el Budokán se inauguró en el 97. Así que no lo pude ver y después ni me interesé. Este, me vuelvo a interesar cuando Krosa, este me pregunta si había algo de, de Funakoshi en, en Okinawa y ahí eh, me, me informé un poquito más. Siguieron en el Budokan, pero ahora en el último libro que me mandaron con todos los que dan clase en Okinawa y fuera de Okinawa, pero respaldados por la gobernación de Okinawa, eh, ahora me, tienen como cinco o seis dojos. Mira, han crecido. Bueno, de los 20 o 30 que yo conocí en Okinawa cuando fui por primera vez, hay 400 ahora, así que se habrá crecido. Eh, ¿Eh? Sí, ahora que me dijiste, me, me metí en, en, en la Okik y veo que por entrenar, por, por un entrenamiento, cobran 3.000 yen. Sí, 3.000 yen son más o menos 30 dólares, un poquito más por ahí, un poquito menos. Sí, eh, digo, yo como un día con lo, con, lo, con, lo que, con lo que me cobran por un entrenamiento. Está <laughs> cara con agua. ¿eh? Pero por eso te estoy diciendo. Vos, vos, Miralo de esta manera. vos me estás diciendo, 30 dólares. Vos vas a ir dos semanas. Ponele que hagas siete entrenamientos o ocho entrenamientos. Vamos a dejarlo cuatro por semana. O sea, vas a pagar unos 320 dólares y vas a tener ocho entrenamientos en Okinawa. Ah, bueno, yo la pensaba distinta. Yo pensaba doble horario todos los días. No, no, doble horario todos los días, pero, pero no, ni en tus mejores sueños vas a encontrar a alguien que te haga doble horario todos los días. Ah, ¿no? No, mira, yo por ejemplo a mis alumnos cuando vamos allá, cuando yo voy en grupo, a mí me dan la llave del homo doyo, ¿no? Siempre. Entonces... Lunes miércoles las clases de karate son en Okinawa son lunes miércoles y viernes y las clases de kobudo son martes jueves y sábado generalmente es así generalmente es así las clases duran aproximadamente una hora y media más o menos entre una hora y media y dos horas máximo entonces a mis alumnos les hago clase en la mañana en el yo como como son mis alumnos, pero están en distintos países, a todos les viene bien. Seguro. Porque es el momento que entrenan conmigo. Y después, lunes, miércoles y viernes, hacen en, en, con, el, con el sensei que esté o también a veces me pueden encontrar a mí dando la clase. <laughs> este, y los sábados en Izumisaki, que es el, el, el dojo de sensei Minoru, que es la casa de Minoru. ¿no? Que ahí puede estar Minoru, puede estar Koyu. Este es mi caso personal. Entonces, mm. mis alumnos pueden tener clase todos los días y, y en doble horario, pero ¿por, ¿por qué? Porque yo doy clase también. Mm. Pero eso no es, no es lo más normal. Ok. ¿Ah? Eh, después de lo Kik, ahí hay una persona que sabe mucho de Okinawa, que hace muchos años, 35, 36 años que vive en Okinawa. Que habla perfecto japonés y, y, y uchinaguchi, pero aparte de hablarlo bien, él entiende, porque una cosa es hablarlo y trasliterar transliterar lo que te dicen, y otra cosa es que te traduzca la interpretación de lo que dicen. Y ese señor es Miguel Daluz. Eh, él tiene una, una página que es Okinawa Karate New Online. ¿eh? que ahí vos te podés poner en contacto con él, Miguel Daluz. Él te puede asesorar muy bien sobre, sobre muchísimas cosas, muchísimas cosas. Te puede generar también, eh, te puede, como, entiende mucho de karate, porque no es lo mismo la kick que responde a todas las escuelas de karate por igual, todas las que estén dentro de la prefectura todas las que estén amparadas por la gobernación, no dentro de la prefectura, sino por la gobernación de Okinawa. Que Miguel, que no tiene atadura con nadie, y de acuerdo a lo que vos le digas, te puede, te puede guiar mejor hacia lo que te rinda mejor. Porque no es lo mismo que acá te ofrezcan un paquete para visitar siete doyos de siete maestros diferentes, a que de acuerdo a lo que vos le digas, Miguel pueda dirigirte a lo específico, ¿no? Y una tercera opción, una tercera opción, eh, acá ya dije cómo es, ¿no? Okinawa Karate New Online, Miguel la Luz. Eh, y por último, tenés al que, al que inventó el Doyobar, que es muy famoso entre la gente de karate, que viaja a Okinawa. James Pankiewicz. Exactamente. James, enfrente a donde era el Doyobar, tiene un dojo grande donde en la asato, gente ¿no? va y puede, entrenar, puede entrenar con el maestro que quiera también. O sea, habla Jane es el que te va a ir guiando en eso, también te, gui, te puede guiar en, en paseos, en, en alojamiento, cosas que son importantes, llegado el, el, el momento, ¿no? Este, que se llama Asato Doyo. A Jane eh, lo podés también ubicar perfectamente en internet. Y, este, y hacerle la consulta que quieras, él te va a contestar. Tenés que hablar inglés, eso en, es lo único, no habla una palabra de español. Miguel Daluz habla español, habla francés, habla inglés y habla japonés. Así que tenés sí, uh, múltiples opciones para comunicarte. Uh, uh, a uh, James Pancroix lo tuvimos aquí en el podcast. Eh, so. Bueno, mejor que mejor porque él, él sí te puede... Obviamente que atrás de todo esto existe el comercio, ¿no? Digo, no nos un engaño, nada, en altruismo no hay. Exactamente. Eh, incluso ahora James Van Kewis tiene como, como un instructor residente a, a Patrick McCarthy, Sensei, me parece, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, Patrick sí, sí. McCarthy, sensei, está dando clases en el Asato doyo. Sí, sí. sí. Pa sí. Eh, Patrick McCarthy ya está viviendo en Okinawa. Ya uh -huh. tiene su casa, ya. Este, y creo que se va a quedar para siempre a vivir ahí. Uh -huh. Y sí, yo me comuniqué hace relativamente poco con él y, y creo que lo, lo voy a ver ahora cuando vaya, si Dios quiere. Ok. Este. Eh, sí, ellos hacen eh, tomarite, ¿no? ¿O qué hacen? La verdad que no sé ni qué estilo hacen en el asato dojo. Eh, eh, de... Bueno, Jane era, es, es de Machugayashi, ¿no? Okay. ok. Bueno, esas son las tres opciones, ¿no? Ir al Lokik. No, hay muchas más. Digo, yo puse las tres más grandes y son las que, las okay. que mejor manejo porque eh, el, el, el Okik funciona en el Karate Kaikan. la oficina principal está ahí. Eh, que es uno de los lugares obligados para cualquier karateca, porque es el templo del karate, ¿no? Mm. Antes lo era el Budokan, cuando se crea, cuando se hace el, el Karate Kaikan en el 2017, cuando se inaugura, este, pasa a ser ya el centro fundamental del karate. Mientras que en el Budokan se hacen varias actividades, no únicamente karate. En mm. el Kaikan es Karate Cobudo. Seguro. Pero, si, como dijiste tú al principio, Sensei, si alguien, si uno va con su escuela, las opciones pueden ser otras, diferentes. Por supuesto. Este, pero si uno no tiene escuela, eh, las más grandes son a través de la OKIC, la página de la este, que la, la dirección es OKIC.Okinawa. Después está la página de Okinawa Karate News Online, que la, la dirección es okinawakaratenews.com, y después es de está Miguel la Luz, eh, de Miguel la Luz, y después está el Asato Dojo de James Pankiewicz, que es eh, la dirección es Okinawa Raya Karate Raya eh, que son las tres entradas eh, más uh, accesibles para extranjeros, ¿no? Que estaría bueno que cuando, cuando emitas este podcast, eh, si, es, si podés poner las direcciones abajo este, eh, ¿no? como, como elemento de, de consulta directa, ¿no? Sí, este, lo podemos hacer ya así de esta forma. Este, es importante que, como decías tú, Sensei, de... Eh, Planear, de, de tener en claro consigo mismo qué es lo que se va a buscar a Okinawa. Eso es fundamental, es fundamental. Porque el karate no, no entra por osmosis, entre, entra por entrenamiento y, y voluntad. Y, y entonces hay que saber qué es lo que uno integra en su propio, en su sistema, ¿no? Este. Eh, y hay que ser muy cuidadoso todo, también. So, sobre todo, eh, desde el punto de vista histórico, es un, un hito importantísimo en la vida de cualquier karateca que pretenda prolongarse en el tiempo dentro de la, de la actividad. Es un, es un mojón importante, ¿no? Pero no debe ser la meta Okinawa solamente. O sea, es una, como dice acá Okinawa, una meta o un paso más en el camino, yo creo que es un paso más en el camino. Es decir... Hace 40 años atrás era una meta, una meta casi inalcanzable. Hoy no lo es. Por lo tanto, se convierte en un, en un paso más. Sí, porque darle, ponerlo como la meta, eh, implicaría que el entrenamiento termine ahí, y en realidad sería una plataforma para, para seguir entrenando, para, para elevar más su nivel, ¿no? Y, y, ver, y ver cómo realmente funciona un dojo y no un gimnasio. Claro, exactamente. Digo, eh, eh, el mundo tiene pocos dojos y muchos gimnasios. Mm. En Okinawa hay muchos dojos y pocos gimnasios. Que los hay también, ¿eh? Ojo que los hay. Sí, parece. Eh, parece haber una gran apertura en Okinawa. La otra vez estaba viendo, había un, un, un dojo de Kai en. en... Inokirama. Hace muchos años que está el dojo de Kyokushinkai. Incluso hay de una línea también, no solamente la línea original de Oyama Masutatsu, sino que también hay de alumnos de Oyama. Por ejemplo, hay Shinkyo Kyokushin, por ejemplo, que es de, de, de un alumno de, de Oyama. O sea, hay varias líneas. El karate, eh, como encontrás este, que no sé si tiene algo que ver con Shotokan, el, el, el Funakoshi Ryu este, Uh -huh. No sé si tiene algo que ver, pero no te extrañe que haya de Yotokan también, digo, o sea, la gente de Yotokan viaja a Okinawa, no todo, pero hay, hay un sector de, 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 de practicantes de Yotokan, eh, como gente de la Skiff, por ejemplo, que viajan asiduamente a Okinawa. <coughs> eh, es que hay una realidad, Okinawa todavía puede nutrir al karate del mundo, puede nutrirlo. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que tenés que ir con tiempo. O sea, una semana no te da para nada, dos semanas no te da para nada, un viaje no te da para nada. No. Ah, es decir, vos, para, para que realmente los maestros te consideren y se decidan a mostrarte algo más, tenés que repetir el viaje más de una vez. Porque para ellos, verte la cara una vez. Cuando te subiste al avión y te fuiste, ya se olvidaron de vos. Claro. Vos lo vas a recordar a ellos, pero ellos a vos no, te van a, no, te, no se van a acordar de vos. Ahora, si vas muchas veces, ya te consideran. Si vas muchas, muchas veces, ya pasás a ser parte de ellos. Mm -hmm. <laughs> porque es natural. Pero aparte, porque estás demostrando que el sacrificio que haces. Eh, 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 ellos son muy conscientes del sacrificio, eh. ojo, eh, ellos son muy conscientes del sacrificio, pero el que lo hace el sacrificio una vez, y bueno, lo hizo una vez, o sea, está, pero cuando le hiciste dos, tres, cinco veces, ya el sacrificio, ellos lo empiezan a magnificar de otra manera. Mm. De la misma manera que hace 40 años, cuando vos ibas una vez, lo magnificaban porque... No sabía ni decías Uruguay y no tenía ni idea de si quedaba cerca de Uganda o a, <laughs> arriba de Alaska. ¿Ah? pero sabían que era lejos, porque el Okinawense que, que se había ido de Okinawa se había ido o a Japón o a Corea o a Taiwán y eso era lo que más conocían o a Estados Unidos. Claro. Pero después sí, en lugar, arrancaron para Estados Unidos, terminaron en Perú, o arrancaron para Estados Unidos, terminaron en Argentina o, o en San Pablo, era lo mismo, se había ido para Estados Unidos, pero hablaba brasilero porque se había ido para San Pablo. <laughs> ¿No? Digo, la, la realidad de, de, de la inmigra, eh, eh, emigración okinawense es una realidad como la de cualquier otro emigrante, ¿no? que lo agarró la guerra y, y, y lo mandó para cualquier lado. Exactamente. ¿Ah? Eh, pero hoy, 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 son más okinawenses los que están afuera y que se fueron durante ese periodo, que lo que muchos de los jóvenes que están hoy dentro de Okinawa. Aunque hay una reevaluación de la, de la, de la cultura, no, no nos olvidemos que, que, que Japón absorbió mucho de la cultura. Es claro. ¿Ah? mucho. Pero el que se fue a, a principios del siglo pasado. Mantiene su idioma, su Uchinaguchi y perfecto, mantiene su, su memoria de cómo era Okinawa, de las aldeas, de, 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 del folclore, del mekata de, 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 de todas esas cosas que hoy por hoy son difíciles. Aunque aunque se está tratando de volver a hacerlo, ¿cuántas personas mayores ya no están más para poder darte esa información? Pero. También creo que debe haber un, un... Una, una parte de desapego en el sentido de que el, el turismo de karate es, es una realidad aquellos que van a Okinawa se, están ahí un, un par de semanas sacan la foto y no vuelven nunca más y dije, pueden decir estuve en Okinawa y me imagino que los maestros y que los okinawenses también se deben de proteger en contra de eso no pero por o sea, supuesto este y lo, y lo haría cualquiera, digo. Eh, y pienso que bueno, no creo. Bueno, hay muchas, hay muchos, hay muchos caminos para entrar, pero, pero digo, eh, quizás lo más pertinente sería eh, si uno quiere establecer una relación permanente ir a través de una escuela, ¿no? Ir a una escuela quinagüense en el país donde uno radica primero y establecerse. Eso, eh, eso es aprovechar el tiempo fundamentalmente. Eh, eso es aprovechar, si no vas a, a picar como sapo de un lado para el otro. Eh, o capaz que te tenés suerte y, 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 y elegiste lo que elegiste. Dijiste eh, de, tate ti, suerte para ti, y caíste en esa escuela, y dijiste, bueno, acá me voy a quedar los siete días, las siete clases que voy a hacer, las voy a hacer acá. Y tuviste suerte, y te enganchaste, y, y, y se encariñaron contigo. Y ya no es que te vieron el lunes, sino que te vieron el lunes, te vieron el miércoles, te vieron el viernes, capaz que fuiste con ellos a comer algo el sábado. Mm. Y te enganchás. Ahora, eso también tiene un riesgo. Por eso te digo que vos tenés que ir con la, con la, con la taza vacía. Porque hay gente que se engancha y dice, pa, esto es lo que yo quiero, pero hace 30 años que hago esto otro y ¿qué hago no. ahora? Vos tenés que ser capaz de, de, de poner tu amor por el, por el karate, que, 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 que tu grado, que tu, que tu. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Pero, pero. Por eso te digo, las aspiraciones de cada uno son invaluables, es decir. Bueno, por eso te digo, ¿no? Si vas a buscar... Depende de lo que uno ande buscando en su karate, en su karate a diario, también va a, va a ser lo que va a ir a buscar allá. Si uno busca posición, estatus... Eh, ah, no, eso no. olvídate, eso lo compras, vas a un par de maestros que yo después te doy la dirección y... Exactamente. Eh, y si buscas eso en tu karate diario lo vas a buscar en Okinawa también. Digo... Pienso que es muy real lo que decís. Hay que tener, si uno está en esto para, para realmente ir a, a donde las pruebas te indiquen, tenés que ir a donde las pruebas te indiquen. Este, no importa qué vacas sagradas tengas que dejar atrás, no importa que hayas estado X cantidad de años en una, en una vía, si abriste una puerta y el cartel te dice, es para allá. Pero aparte de la cosa ¿eh? mira que eh, cualquier maestro de allá, cualquier maestro o que realmente sea maestro y que son varios los que hay todavía nunca va a dejar de reconocer tu historia o sea nunca va a dejar de reconocer tu historia él siempre va a sustentar que sobre tu historia se vas a seguir edificando tu historia. Aunque no sea la misma que venías haciendo hasta, hace, hasta el viaje anterior a Okinawa, va a ser a partir de este viaje a Okinawa. No Por sé eso. si me explico. Sí, eh, completamente. Por eso no si. Te el van karate a decir, es... Ah, no, no, vos no sabes nada. No ah, existe claro. eso. Pero si el karate es lo que rige tu, tu desarrollo, no hay problema. No perdés nada, ganás. Ganás todo. Ahora el problema es que si, si son la política, la, el estatus, la posición, la representatividad, lo que yo qué sé. Si, si son esas cosas, ahí perdés todo. ¿no? Lo que pasa es que también existe otro tema, existe otro tema. Te tenés que proponer volver. Claro. Porque si no te propones volver, no sirve de nada. Por eso, ¿vas a hacer turismo o vas a entablar una relación de estudio? Por eso mismo, no, no es lo mismo los que van conmigo que siguen conmigo, que, que más allá de este viaje o del viaje anterior o del viaje anterior-anterior, siguieron conmigo, que, van, que, que, que a mí me van a seguir viendo y que capaz que no vuelven a Okinawa. No es lo mismo eso. Que vos vas y te topaste con una escuela y esa escuela te llenó, pero no tenés como... A ver, es lo que te llevás lo que tenés que seguir entrenando. Hasta claro. que volvés hasta que tenga la opción de volver y volver a llenarte eso genera toda también una distorsión o que justamente este, esa escuela tenga cerca tuyo a alguien que la esté haciendo es decir la, la, la vida tiene diferentes enredos no o sea no, no hay no hay un, una única verdad no hay un único camino no hay no, nada es único entonces, eh, por eso te dije que hay que ir sin esperar nada para esperarlo todo. Ah, es decir, la y... cabeza tiene que ir abierta. Eh, no, como dije, no está más Akugawa, no está Matsumura, no, eh, la, la, las viejas leyendas ya no están. Hay otras prominentes leyendas, pero que ya son viejas. Mm -hmm. Eh, que se van a convertir en leyenda, algunos, y otros serán ilustres en la historia, pero, pero no trascenderán más allá. Eh, Ahora te voy a hacer una pregunta un poquito controversial, Sensei. Todo controversial. Todo el karate que yo encuentro ahí en, en Okik es buen karate, es representativo de, del karate de Okinawa. No. Bueno, es representativo del carácter de Okinawa porque lo enseña un okinaüense. Ahora, que sus raíces tengan profundidad y esencia es discutible. Es decir, ah, es que como todas las cosas en la vida. Vos tenés un, un equipo de fútbol que tiene 26 jugadores, que hay 26 buenos jugadores de fútbol. Tenés dos, ¿no? no. acompaña la, la, la murga? No, just, eh, a lo que me refiero es justamente a apuntar. A lo que con lo que iniciaste el discurso, ¿no? Que hay que hay que saber a qué se va, porque si no podés pescar también un bagre, este, que sin saberlo, ¿no? No, no, pero justamente ahí está, por eso tenés ahí. Yo yo siempre digo que si querés información, para mí el tipo que tiene la mejor información, sin lugar a duda, es Miguel La ¿No? Es decir, es el que tiene la mejor información porque no se casa con nadie. O sea, como te dije, la OKIC es una lluvia que moja a todos los maestros por igual. Vos querés entrenar con Giga Minoro o querés entrenar con, con, con el que se te ocurra, ellos te van a llevar. Y si no te van a, van a hacer un, van a meter la mano en el bolillero, y van a decir, ah, mira acá puedes entrenar con fulano, van a meter, así reparten para todos, parejo. Para que nadie diga, oh, a mí me mandaste cinco turistas y al otro le mandaste 18, y a... ¿me entendés lo que te digo? Eso existe, yo, no, nadie me lo contó, pero yo sé que existe así. ¿Ah? Eh, ahora, y si no, hablar con gente que haya ido muchas veces a Okinawa y que le pregunten, a ver, y bueno, estarán cada uno, poder responder o no. A mí, si me preguntan, dependiendo, yo no lo voy a mandar a mi escuela, porque si hace Goyurriu, voy a tratar de dirigirlo hacia la gente de Goyurriu. a la que yo considero que, que... pero eso no es una verdad tampoco mm. Digo, y, y acá sí que no, hay, no, hay, no es un tema de, 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 de amiguismo ni nada por el estilo no no me no me no me une nada con nadie no no por supuesto no aparte tu integridad eh está fuera de digo, fuera de dudas eh, eh, sabemos que no tenés no, estás, no tenés alianzas con nadie sos, estás con tu escuela desde que empezaste desde eh, que, que fuiste a Okinawa estás con el mismo sensei, o sea que nadie puede venir a, a decirte que tenés lea, lealtades especiales con nadie no, este, no. Este, eso y aparte, formando... aparte ese tipo, de, ese tipo de, de especulación o de consejo, como quieran decirlo no se lo daría a cualquiera tampoco, digo. No es que me, me, me escriban y... Ah, fulano, vete, No, digo, no sé. Digo, lo derivo a los mismos estos tres que te acabo de dar ahora. Ahora, si ves, y... yo soy alumno de Jorge y entonces me gustaría ir... Bueno, ya se cambia la cosa, ¿no? Digo. Es un tema... Es que también. como todo es, viene por relaciones humanas, ¿no? La sociedad y relaciones. la confianza. Todo es por relaciones. Es decir, este. o, o, otra cosa que le aconsejo a cualquiera que vaya a Okinawa es que se haga tarjeta personal. Es una estupidez, o sea, pero no es una estupidez. Para un japonés, hablar con alguien, le entiendas o no le entiendas, para él es importante saber con quién está hablando. Y saber con quién está hablando es el nombre. Y ah. la tarjetita es, es importante. La, es fundamental. Era es el país más tarjetero del mundo. Por excelencia. Es más, tienen una, una, una dimensión de tarjeta que tenés que buscarla por internet también, eh, tarjetas personales, pero de eh, tamaño japonés. Porque como ellos las guardan todas, no, unas son así de grandes, otras son así de chiquitas, no, las quieren todas iguales, digo. Bueno, eso es una forma muy bonita de respeto, ¿no? Que las guardan, eh, o sea que... Ah, no, no, sí, 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 eso... Yo tengo tarjetas que no sé ni de quién son, pero, pero porque soy un. Digo, me la, me la dan, yo daba tarjetas, tofe, ¿no? Pero para ellos, no, no, no. Es más, vos vas a una fiesta cualquiera y vas entrando y te van poniendo tu nombre acá pegadito en un papel. Uh -huh. Cosa que el que te enfrente así, cuando vos lo saludás, sepa con qué estás hablando. Este. Eh, bueno, esas son cosas de la, de la cultura que. Que también nos atraen, ¿no? Comprender ese tipo de cosas y que es bueno saberlas para no meter la pata, ¿no? Bueno, mira, si no las sabes, no pasa nada. Pero si las sabes, te miran de otra manera. Yo a mis alumnos trato de, de antes de viajar, siempre trato de, de aleccionarlos sobre aquellas cosas muy puntuales, ¿no? Que son poquitas, pero son importantes. Sí. Cosa de que no, ni se sorprendan ni sorprendan. Es, es mejor que sorprendan para bien y que no sean ellos los sorprendidos. Está bien. Mirá, Sensei, estamos llegando a la hora que es la, el, el, el tiempo límite para este podcast, porque como estamos mandando, emitiendo en diferido, tenemos un, un límite de una hora. La verdad que te doy las gracias por darme tu tiempo, tu sabiduría y tu conocimiento. Este, bueno, y la próxima vez que nos vemos tiene que ser con contenido más profundo. Este, esto fue de, de información, más que nada. Pero este, importante, ¿eh? importante sí porque aparte es una, una inquietud que tiene la, la audiencia y bueno eh, y respondemos a ella este bueno no quiero dejarlo sin eh, recordarles porque la gente me, me pregunta me escribe este que bueno que doy clases en Mon en buenos aires el 18 de febrero en montevideo el 22 y en formosa el 24 va a ser un febrero agitado este y que volvemos a estar en vivo el 4 de marzo este, hasta ese momento, o sea, quiere, quiere decir que este, van a ser tres sábados donde vamos a emitir en diferido. Este, así que bueno, este, les mando un abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo a todos y bueno, que tengas un excelente viaje, que tengas una hermosa experiencia y que se cumpla todo aquello que, con lo cual vas este, a, a entregarte. ¿no? Muchas gracias, Ensei. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gambate Kudasay.